que conocerá de esta revisión en el día de hoy de Marlon Martínez, quien guarda prisión preventiva de 3 meses y que la semana pasada fue ratificada mediante un recurso de apelación incoado por sus abogados. Se espera que aún todavía no se encuentre en la sala de audiencias Marlon Martínez y nos mantenemos a la espera que dé inicio la revisión de oficio de la medida de coerción impuesta a Marlon Martínez desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Regreso con ustedes.